pesar de ella. iPhone. Good one, benvenuti in Sardegna. No, no. Vamos, Alex. I got it. Chico, no, no me ayudéis. Lo tengo, Lo he conseguido. Estamos en Cerdeña con una crew de italianos de puta madre. Dani. Alessio, ya lo conocéis. De vuelta. Benny. Dale. Benny, Benedetta. Marco. E Simone. Y Alex y Miguel. Alex y Miguel. Siempre estaba aquí. Hemos venido a una playa preciosa que solo se puede venir en barco. Se puede venir andando, pero tienes que reservar. Así que hemos optado por venir en barco más rápido. Siamo en Cala Cotizzo. Una spiaggia molto bella, una playa preciosa. Vamos a bucear un poco por aquí. Vamos a visitar la playa y vamos a disfrutar de el día de barco. El día de barco de esta isla preciosa. Aquí voy. Dani, ¿algo que decir? Ah, 50, ¿qué es? Yo me como crema, tío. Hay que cuidarse. Alexis se cuida, le hemos comido la cabeza. Estamos aquí por la roca. Roca. Mira. La roca. Hostia. Sí que es alto, ¿eh? Sí que es alta, ¿eh? Cambio dos, sí, sí, son 18 metros italianos, 12 españoles. No, no más de 12, ¿eh? Sí, está alto, sí, ¿eh? Está alto, está alto. 14. Se juega en picar tu fatiga. Yo no suelo poner excusas en el blog, la verdad. Pero mirad qué herida tengo en el pie. Solo nadando. Se me abre así la piel para afuera porque es bastante profunda. Y me da un poco de miedo saltar. Por si se me abre así. Y me empieza a salir sangre. Entonces yo creo que hoy vais a ver a Alex en acción. Ok, Marco, you jump? Yes, ok. No problem, you jump. Yes, I jump. No fear. Normalmente, ¿sí? Hago triple. Saltar de sumo. Por la kit. ¿Tú saltas, Simone? Yo normalmente es 4. Pero hoy. Pero hoy 5. Cinco. I'm feeling good hoy. Today I stay here. Oh, se despide de ella. He doesn't know if he will come back. Exacto. No sabe si volverá. Salta. Vale, os voy a explicar la situación. Estábamos vacilando con lo de la altura, pero efectivamente cuando la gente está en la roca se ve mucho más grande. ¡Me voy caminando! Tengo el gran angular a tope para que este pedazo de roca me quepa encima. Macha el drone. Mi cámara es... ¡Wow! ¡Wow! ¡Porca Troya! Vale, chicos, lo que acaba de pasar es que desde arriba del todo hay una roca y Marco tiene los cojones cuadrados y se lo sabe y ha dicho, bueno, yo paso por encima de la roca y no pasa nada. Pero Miguel y Alessio han dicho, ni de coña, hay uno más abajo que no te tienes que saltar la roca. Han bajado, la movida es que cuando bajas no puedes volver a subir, solo te queda que saltar. Están Miguel y Alessio en el piso de más abajo. Bravo. Miguel creo que lo tiene claro, pero Alessio se lo está pensando. ¡Mirad esta puta roca! Marco, Marco, respecto, respeto, tío. Grande peloti, ¡Sí! ¡Alessio! ¡Alessio! ¡Cazzo! ¡Cazzo! ¡Gainer! ¡Miquel grabando! ¡Buah! Como temblaba allá arriba, tío. Estaba temblando que flipas allá arriba. Nunca había saltado tan alto. Me va a ir la estrella, ¿no? No, la estrella es pico.
Estaba bastante, bastante cerca del salto más alto que he hecho en mi vida, que creo que lo hice en Mallorca. Y eso que he saltado de más abajo que Marco, es que tendría que haber llegado la GoPro arriba. Marco ha saltado de un sitio que había una roca que sobresalía y no se veía dónde caías. Respecto total. Yo bajé abajo, no me quería tirar, bajé abajo para ver si era más bajo. Sí, sí. Y me tuve que tirar sí o sí porque no podía hacer otra cosa. No se podía bajar, estábamos condenados a saltar. Pero bueno, Alexis está vivo, lo hemos hecho bien. Lo hemos conseguido ahí. Una pizza del tamaño de mi brazo. Con vistas al mar, tío. Y al sunset, y al atardecer. Y al sunset allí. Locura. Y con Dani. Y con Simone. La mejor vista de todas, Dani. Tu cara. Mira mis italianos preferidos, tío. Qué guapos, joder. Celosito. A ver, pruébala en directo. Prueba en directo. Venga, dai. Andiamo. ¿Cuál? ¿La poca china o sí? Wow. Puntuaciones del 0 al 10. 8. Has pedido una margarita, los italianos piden margarita. 5.50 está bien. Bueno, la, no es italiano. ¿5.50 no, la margarita? No es italiano. ¿Y esta que tiene verduras? 4. La gente dice que ya no es italiano por Alessio, ¿eh? ¿Lo consideráis español por lo menos? ¿Lo aceptamos en España? Mamma mía, qué buena. Cogiendo energías para mañana, que nos vamos a 3 horas hacia el sur, Alex. No. Sigue la aventura. Hoy ha sido un buen día, un largo día de barco. Creo que un buen comienzo al viaje de Cerdeña. Y mañana toca caminata. Toca caminata para llegar a una playa muy épica. Mañana será mañana. Vamos a acabarnos esta cena con esta buena compañía. Andiamo a mangiare e domani continuamo. Y yo voy a aprender italiano en los 3 o 4, en los 4 días que me quedan. Vamos. Buongiorno ragazzi, secondo giorno a Cerdeña, in Cerdeña, stiamo in la supramontagna. Siamo in la supramontagna, stiamo in la supramontagna. Se lo dijo un italiano, desde entonces le llamaba la supramontagna. No sabemos exactamente cómo se llama, pero estamos en unas montañas cruzando por el centro este para buscar una cala que se llama Cala Goloritze. Uy, joder, son las 9 de la mañana. Tenemos Alessio, lo presento. Y ahora os enseño la parte de atrás para que flipéis de cómo tenemos esto. El armario de la comida que ahora mismo ha sido instalada en el fregadero. Yo pensaba hacerme el desayuno en marcha, pero no ha funcionado. Toda la ropa, mi almohada, la mochila de cámaras con un poquito de reservas de Better que aún nos quedan. Las bolsas de la ropa, como veis, no te puedes mover mucho. Una vez encuentras tu posición, ya no te puedes mover. Ahora cuando paremos, intentaremos desayunar. Mientras, mirad las vistas. Es impresionante que en una isla haya estas pedazos de calas y estas pedazos de montañas. Atentos. Ahí lo pone. Mira. Es tan altas que... Nieva. Puede nevar, chavales. Estamos el equipo de camino a Cala Goloritze. Nos ha dicho el de la entrada que tenemos 500 metros de desnivel, 1 hora y media de bajada y 2 de subida. La bajada bien, pero la subida va a dar pereza después de haberse bañado y todo. Sí, la parte difícil viene después ahora. Hemos subido como 50 metros de desnivel o 100, súper tranquilo. Ahora andamos en plano también bastante tranquilo. Iremos a la playa preciosa, parece ser. La veremos dentro de poco, aún no lo sabemos. Pues viene la parte chunga que es subir. Nada, de momento vamos bien protegidos del sol. Y a gusto, tampoco hace mucho calor, la verdad. Bueno, sí que hace calor, pero no sé si hay una brisita marina que nos enfría. Ha dicho que se tarda 1 hora y media, yo creo que lo podemos hacer más rápido. Vamos para adelante. Vamos para allá.
Después de una hora caminando, hemos llegado al paraíso, Cala Goloritze. Preciosa, la verdad. Muy, muy recomendable. Ya aún no hemos bajado, pero desde aquí, después de la hora andando, dan unas ganas de locos. Y la caminata era bastante fácil. Ha sido a la sombra, ha sido en bajada. Creo que lo chungo es la vuelta. Vamos a bajar a verla desde abajo. Andiamo. Vamos para agua. Se está hablando de lo azul que se ve el agua, juramos. Bueno, este clip estará editado pero con el color normal, o sea, nada más. Miradlo, en la GoPro se aprecia que es muy azul. Es que se ve muy azul en la vida real, es súper raro. El color es, lo hemos definido como muy azul. Más azul que el azul normal. Nunca había visto un azul tan saturado con los ojos. De hecho, no creo que la pantalla lo pueda sacar tan saturado. Mira el comparación con el cielo. Sí, claro, es eso. Mira, el cielo es azul. Con el agua. Y el agua pues se ve muy azul. Tal cual. Es bastante raro. Estoy encima del arco, es un poco sketchy. Está todo así inclinado hacia abajo, la zona donde hay que saltar. Os enseño un poquito el salto. De aquí hasta abajo. Le voy a pasar la cámara a Alessio, que está allí. Y le doy. Santa María. Bueno, Santa María. Esto igual en nuestra sociedad no está muy bien visto, pero el gesto que ha tenido Alessio en algunas culturas, en la nuestra, esta furgoneta en concreto también, se percibe como que estás disfrutando mucho de la comida, ¿no? Sí. Entiendo, vale. Está agradeciendo esta super comida. Piselli finni, conocido como guisante, shashi, garbanzos en España, con repollo morado, tomates cherry y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y dicho esto, con estas bonitas vistas desde la carretera de la montaña de Cerdeña, despedimos este super vlog, muy felices. Nos vemos en 2 semanas, desde Cerdeña también, y en una aventura que va a estar muy guapa. Muy atentos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Okay!